Oye, tú, de hecho, esa canción es la de Maradona. Tú lo entrevistaste, de hecho, y le hiciste una broma que se te enojó, ¿no? Sí, sí. No, pues, es que además, ¿sabes qué? Esa vez me habían dicho, pagamos mucho dinero para esta entrevista, no lo vayas a porque si no le gusta una pregunta, se para y se va. Entro yo como de la mano de Toño Valdés y él se va saliendo. Y como mi cuarta pregunta, yo le estaba enseñando fotos y le enseñé una de Chespirito. Y él pues sacó la poesía, güey, de que no... ¿Era fan de Chespirito? Yo, cuando tengo momentos tristes, lo veo y yo me pongo feliz. Así le cambió el tono, güey. Se murió, ¿sabías? ¿Le dijiste que se había muerto? Sí. ¿Y todavía no se había muerto? No, se había muerto, güey. ¿Y qué hizo? Pues se puso mal el Diego, güey. Le entró acá el torzón. Imagínate, seguro andaba pasoneado. Y luego más esto, como que le entró el mal viaje. Y ya cuando le dije, no es cierto. Pará. Este tipo es un hijo de p***. Y ahí yo dije, ya valió madre la entrevista, güey. Yo como que ya quería seguir para que no, pará. Que no lo corten. Este tipo es un hijo de p***. Y sí pensé que se acababa mi entrevista, mi momento de tocar el cielo. Yo creo que le caíste bien, ¿no? Sí, al contrario, le terminé cayendo mejor. Pero todavía se acordó de mí una vez en el estadio. Le dije, Diego, y me dijo, el hijo de p***. Sí, pero la peor fue en Cuba, que nos metieron como 3 días a la cárcel diciendo, usted mintió en su declaración, usted dijo que venía de turismo. Si yo le compruebo que viene de prensa, 20 años de cárcel. Ay, dije, voy a conocer a mi hija a los 20. O sea, ¿sí te asustaste? Sí, güey. Pero nomás por decir que ibas de turista. Porque estábamos grabando cosas muy turbias, güey. O sea, teníamos escenas grabadas así de corrupción, de prostitución, de drogas. Y ahí sí estuve como 3 días, güey. Ahí sí sentí el torzón, güey. ¿Qué te dolió más? ¿Estar en la cárcel esos días en Cuba o la cachetada que te dio Sergio Sendel? ¿Sergio Sendel lo cacheteó? Oh, vale. Sí. No Yáñez, Sergio Sendel. Además, es que es lo peor de ese video. Que, o sea, como que cuando lo veo, sí siento una humillación tal que prefiero lo de la cárcel en Cuba. Porque de la cárcel salí como mártir, salí como un héroe que intentó lograr un documental en Cuba. O sea, de ahí me siento orgulloso. De la de Sendel como que traía como pelito así, como que... Y todavía en vez de ponerme acá ¿no te macho alfa, ¿no te prendiste? Yo como, ay, todo pendejo, sí, ay, perdón. Es que yo le dije, oye, ¿qué onda una entrevista? No. Aguanta, cabrón, porque traigo prisa. Pero estabas con peluca, estabas... No, güey. Es que tenía pelos. Todavía tenías pelos. Es un detalle que no sabías, pero yo no nací pelón. O sea, ok. Entonces, pues yo como me habló así, le hablé así, le dije, son 3 minutos, no seas... A mí nadie me dice, ¿qué? Sí. Me soltó un cachetadón, güey. Pero sí es un momento humillante en mi carrera, güey, la verdad. No quisiera... Hablar. No vamos a hablar de eso, Facundo. Reconocemos tu... Pues yo creo que el castigo va a ser un patín en las nalgas. No, el castigo lo pone el señor. Ponte creativo, suéltate, sé tú mismo. Eso. ¿Cuál es el castigo? Tequila en el ojo. Tequila en el ojo. Ay, cara. La cosa, no, la cosa es... No, porque tiene una niña en el ojo y no podemos darle alcohol a las niñas. Menor de edad. Sí, menor de edad. Ay, hijo de tu madre. Está eligiendo... Facundo, tequila en el ojo, ¿en qué red social te parece indicado? En su Insta, en su Face, en su TikTok. Omar Chaparro ha perdido en el Rock Tender y tendrá que meterse tequila en el ojo. ¿Problema? ¿Cuál? Que voy a emborrachar a la niña de mis ojos. Es lo que... Y es menor de edad, oye. En el bloque pasado, ¿verdad? Que él dijo, si encontrara una fan que tuviera un tatuaje en la nalga, él también le daba un beso. ¿Y qué crees? ¿Qué? Encontré ese fan. ¡Qué pase! El fan de Facundo que trae tatuada su firma en el trasero. Venga. Amigo, acá está. Aquí está la firma de Facundo. ¡Malditos farsantes! Y Facundo se comprometió a darle un beso, pero no solo eso, sino que lo vamos a grabar en slow motion y lo tendrá que subir a sus redes sociales. Cuando venía Marifer Centeno, me dice la producción, firma aquí como cuando haces un autógrafo.
te lo va a analizar Marifer Centeno. ¡Oh, análisis! Ese es un analizar. ¡Beso! 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 ¿Tú pretendes que yo le bese la nalga a este güey? Tantito, de quitapón. ¡Beso! Esteban. Abierto al cambio, reinventándose constantemente, auditivo, aprende escuchando, está alerta todo el tiempo a ver qué pasa, a ver qué sucede, cómo, cuándo y dónde. Sí, sí es muy sexual y le gustan más las caras bonitas que los cuerpazos. Se fija más en la cara. ¿Cómo sabes eso? Porque eres muy racional. La firma es ascendente, así que te gustan los retos. Sarcástico, irónico, demasiado autocrítico, muy severo contigo cabuleiro, mismo. Cabuleiro, ¿no? Ahí se ve el cabulismo. Oye, ¿y cuál es mi posición favorita? Yo insisto que tienes que estar plenamente convencido y que no te acuestas con cualquiera. ¡Ay! A ver, vente para acá. Oye, antes de ir a la pausa, ¿puedes resetear y poner tu firma? Facundo te va a decir cómo eres tú. Con gargajo, no. ¿Esa es tu firma? Ahí está muy claro. ¿Te gusta ir a la sierra? Siéntate allá. Falta gárgara. No, lo que sí es un hecho es que has tenido muchos problemas en tu infancia. Sí se ve que tuviste ciertos problemas de bullying, donde seguramente eras como un espécimen raro que lo sigue siendo, la verdad. Eras la chica que siempre cuando decían vamos al recreo, tú te quedabas a leer siempre y querer siempre sobresalir y decirle, maestra, Lupita no hizo la tarea. Pero todo eso precisamente te llevó a ser quien eres ahora. Eres sumamente sexual porque has encontrado, has abierto tus chakras y ahora eres una mujer plena. Y plena, muy claro, además de plena, plana. O sea, tiene el problema de que sufre por... No, sí, sí, sí tengo un poco de pompa. Miren. No. Sí tengo un poco, digo. No soy. ¿Dónde, Marifer? ¿Dónde? Sí tengo. No tienes. Aquí vemos también que eres muy engañosa, o sea, que eres muy mentirosa. Aquí se ve. No soy mentirosa. La gente mentirosa, ahí se... Y solo porque una vez mi marido confundió mi espalda con mis pechos, no quiere decir que sea plana.